Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bien que estemos aquí a esta hora de la mañana. Gracias a toda la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven, debo decirles: vamos, señor director, al canal para que la gente vea. Miren, eh, voy a entrar al mismo tiempo para decirles a ustedes, porque dije: no, 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 tenemos que hacer algo para que de inmediato. Esos números los elevemos a los 100 mil que son necesarios para recibir este programa, su primera certificación de, de Twitter, digo, de, de YouTube. Vamos a ver, yo estoy llegando ya a los 100 mil seguidores, vamos a llegar, digo yo, pero realmente somos todos los que hemos hecho posible este canal durante estos tres años, 96,300, Mírenlos ahí, 96,300, entonces, señor director, si usted entra a donde dice ver más, algo así, también se ve la cantidad de vistas, 9,330,000, que debo decir que no se compran, que un día alguien preguntó, ay, que se compra no, no, no se compran, no hay forma, eso es legitimado porque Twitter, eh, porque la plataforma incluso eh, paga el que atrapan haciendo trampas o eso, eh, tiene un problema grave, gravísimo. Es decir, esto ha sido la gente, yo no compro. Ah, alguien me dice que usted no compra, pero no, es que no se puede, es que es, eh, tú puedes, en Twitter, por ejemplo, pero un, una plataforma monetizada te llevan todos los registros, se ve desde dónde está entrando la gente todos los días, cuáles son las tendencias. Entonces, esto es la gente la que ha hecho valer este programa. 9,330,000 vistas, o sea que yo entiendo que cuando arribemos a los 100 un, unas 10 millones de vistas y estamos hablando entonces de que en este momento nosotros tenemos 96,300 con ustedes que le digan a dos gente más o a una persona que se suscriba al canal, vamos a completar los 100,000. ¿Para qué sirve? En cierto modo es como una autentificación por parte de la plataforma te dan una, una placa reconociendo los 100 mil no todo el mundo lo logra eh, obviamente en esta en esta digamos este género que es informativo es aún incluso más duro eh, el entretenimiento por ejemplo alguien se pone tocando guitarra puede llegar a mucha gente le interesa ver guitarra o hablando de lo que sea pero eh, es una buena noticia, para mí es una magnífica noticia. Y entonces eh, quiero saludar, gracias. Yolanda Campellán, dice: Me ven en el canal 12, perfecto. También en la plataforma, porque me hizo el comentario. Lucrecia, muy buenos días desde Villa Altagracia. Luisa Jiménez, buenos días. Eh, Milagros Padilla, Nidia Sánchez, Termano Lasco, Dani Cruz, Gertrudis Guerrero, muy buenos días. En Free Feliz, bueno a todos ustedes. Al final vamos a hablar un poquito más, pero la gente se integra y yo agradezco profundamente porque esta es una hora, esta es una hora que tiene sus cosas, no. Hay la gente trabaja esta hora, eh, eh, no está en descanso necesariamente. Sí los dominicanos que están, por ejemplo, en Europa los dominicanos, algunos que están en Estados Unidos. Y entonces a mí me van viendo a lo largo del día, uno ve el resultado al final. O sea, y en Santo Domingo y en el Distrito Nacional, la gente ve y busca el contenido. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Voy a ver lo que escribo, estoy tratando de, de alguna manera, vamos a tratar de trabajar en consonancia con ese apoyo. Hay muchas cosas que a mí me gustaría poder hacer en materia periodística, ideas nos faltan de poder decir, bueno, vamos a hacer... Por ejemplo, yo le voy a decir más eh, eh, más indagatoria, más investigación de datos. Eso es necesario en nuestro país, la precisión. Yo veo, por ejemplo, ahora que a mí me sorprende, todos los días no me deja de sorprender, y espero que nunca, que un fulano, que usted no sabe quién es, que tiene de novia no sé quién, que tampoco usted sabe quién es, y le dice, historia de amor, y usted, como en las novelas. Y usted sigue eso por las redes sociales y a ver, y que se dejó con Fulano. Esas son historias que al final sí, chévere, pero eso no puede ser el centro de su vida, porque los amores ajenos no van a ser el centro de la suya. Mientras tanto, si usted entra a la página de cualquier AFP de República Dominicana, usted va a encontrar una lista larga de personas cuyos parientes han fallecido, de nombre de personas fallecidas que trabajan. Que fueron acumulando un dinero en la AFP y que la familia no sabe que tiene que cobrarlo. Dinero que nunca probablemente se cobre. Aquí hay una cantidad de miles y miles de ciudadanos que han fallecido a lo largo de lo que tiene imperando esta seguridad social y ya se hicieron públicos los listados de esa gente que usted busca ahí: tan 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 Y están esa lista larga de nombres. Y usted dice: ¿Y la familia tiene hijos, tiene esposa, tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene familia. Pero la familia no sabe que tiene que llenar un requerimiento que ahora es más simple para reclamar el dinero que su pariente tenía. Es que a veces ni el muerto lo sabía cuando estaba vivo. Es que nosotros a veces, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras, usted le pregunta, ¿cuánto tú tienes en tu fondo de pensiones? No lo sabe, no tiene idea. ¿Cómo va a ser tu pensión en el futuro? No lo sabe, no tiene idea. En otros países donde las pensiones ya son un hecho y es un hecho consolidado por años, la gente se planifica para su pensión desde siempre, dice, cuando yo estoy viejo, cuando yo esté vieja, cuando yo ya no trabaje, ¿de qué voy a vivir? Voy a tener mi pensión si estuve todo el tiempo trabajando. Y hacen cálculos y tienen una proyección de lo que le va a tocar como pensión. ¿Cuánto de nosotros hemos hecho eso, señores? ¿Cuánto de nosotros ha revisado o tiene un informe de lo que tiene? ¿Cuántos de nosotros le ha comunicado a su familia, mira esto porque somos hijos de, de, de cualquier cosa, ¿no? los, los seres humanos, en un momento determinado, como dicen, somos hijos de la muerte. Entonces, tener esa claridad familiar, eso es importante. A veces no, no lo tienen. Y hay una cantidad infinita de listas. Yo me quedo mirando y digo, wow, qué tristeza, ¿no? Porque yo sé que son familias que muy probablemente, o sea, familias de trabajadores, porque olvídense que los ricos saben lo que tienen. Cuando una persona, sobre todo si es una riqueza ya acostumbrados a tener, esa gente mide lo que tienen y dicen, los hijos están ahí al día, ¿dónde está el, el seguro de vida? ¿dónde está el fondo de pensiones? ¿dónde está? Somos los trabajadores probablemente más desvalidos los que trabajamos y no miramos esas cuentas. Entonces yo sugiero que en vez de estar pendientes de, de mucha cháchara, que cosas poco relevantes a veces, que invertimos tiempo en redes sociales para seguir la vida que fulano está insultando a fulana que hemos llevado el insulto a nivel como si fuera una noticia y usted lo ve que se reproduce luego en los diarios porque dice bueno pero si está en las redes viral cómo me eludo cómo eludo yo al periódico no ponerle eso y le pone eso ...es raro no le pone eso y todo el mundo cree que está en algo con eso batiendo algo que no que no propicia nada uno de los criterios fundamentales de aquellas cosas que consumimos es saber ¿Qué tipo de beneficio nos da? ¿Qué le da a usted beneficio saber que un artista se enamoró de que sé yo quién y tuvo y le mandó un anillo? Y el otro le devolvió, fueron a cenar y se dieron un besito a la puerta, y la gente acechando esas cosas, ¿no? Está bien, pero si usted me dice, ah bueno, voy a consumir una buena película, un buen documental, una, una producción magnífica que salió, un libro que ganó un premio, una historia interesante un proyecto eh, turístico salir a viajar andar mirar pasear mirar hasta el cielo mirar mirar las estrellas o sea lo que sea hasta mirar la luna pero la vida de un cosa ahí que usted que, dígame, explíqueme entonces ahora se pierde mucho tiempo en eso de verdad de verdad de corazón les digo y bueno esas cosas así a veces también generan cantidad de escándalos eh, siempre ha sido así de alguna manera porque eso que despierta eh, esa pasión momentánea, ¿no? Y seguir. Y dice, bueno, eh, lo espectacular, la, la, las cosas espectaculares. Por eso dicen, eh, cuando se cubre las informaciones, y hay barrios donde usted no ve una cámara para decir los progresos de esa comunidad, nunca. Para decir las cosas que le importa a esa gente, nunca. Para contar la vida de los pensionados que se quedaron sin pensión, nunca. Ah, pero que hay un lío, una cosa, íbamos todos con la a ver a buscar, vamos a ver cómo fue el problema. Y entonces damos una idea de que ese es un sector problemático, pero no estuvimos en los momentos en los que estaban de fiesta, tranquilos los vecinos y se organizaron. Entonces la idea marca, entonces dicen, "Ah, no, tú eres un barrial, tú vives en el barrio como ese desprecio y hay gente que sale del barrio y sale a, incluso en los medios por del barrio. Y entonces haciendo opulencia o viviendo más, estirando la sábana más allá de donde le da para que para ser aceptado en una sociedad profundamente de consumo entonces usted ve y sale de allá y entonces lo primero es ese vehículo grandísimo que no cabe en los callejones para porque es todo eso, eso está creado para eso entonces el desarrollo colectivo la vida en comunidad el pensar en los demás en en, en en atender las cosas que son relevantes a nuestros padres a nuestros abuelos en la vida que llevan en usted estar pendiente en los hombres educar y atender a sus hijos, igual las mujeres también, o sea, las cosas que son relevantes, al final del día, al final del día nada de eso importa, muchas cosas. Y así se crean las tendencias, tendencias, usted va y dice, déjame ver las tendencias por países, y usted mira, déjame ver las tendencias, y usted dice, pero el mundo está loco, el mundo está en pendejadas, cuando las cosas que están pasando son importantes. Usted dice, pero es que, y, y ¿hacia dónde vamos? Entonces es un gran desafío, un inmenso desafío. Yo no me arrepiento de pensar siempre si una información es importante. Yo creo que eso es muy relevante y, y que, que, que exista más conciencia entre nosotros y entre la gente en saber. Aquí hay gente, por ejemplo, que no quería saber dónde estaba una cama del COVID-19 y si la necesitas. Oye, pero oye, tú no la necesitas hoy, pero necesita otro. Hay que decirle dónde están. Hay que informarles dónde están, hay que decirles que más del 70% de las camas COVID están ocupadas en Santiago, para que lo sepan, porque en Santiago, entre otras cosas, una buena parte de la población no ha querido vacunarse. Y yo tengo amigos y amigas y me dicen, no, viejos que no quieren vacunarse porque le metieron en la cabeza disparates, le y entonces un mundo eh, así, que la gente sigue una idea porque le dicen una cosa, una catumbe, una desgracia, y se impone la voz de un pleploso a la voz de un científico. Óyeme eso, no se lo hubiese imaginado el autor de la canción Cambalache, búsquenla, el tango Cambalache, que dice, eh, ya es lo mismo eh, ser un cura, ser un estafador, eh, un doctor, es la misma cosa, vivimos en este Cambalache, cam, eh, rebrujaos. Si ustedes buscan la canción, escuchen la letra con atención. Eso, un Cambalache decía, siglo XX empezaba siglo 20, Cambalache allá denunciando en Argentina, es un autor argentino, Cambalache se llama la canción, entonces como eso, como esa esa mezcla que da lo mismo, te opina cualquiera y dice no, las vacunas son un desastre porque yo y te dice un disparate de ahí a ahí y te habla un científico y es lo mismo que te lo diga el científico que te lo diga, bueno aquí hay gente que si va a buscar visa no la busca con un cónsul sino en un callejón Dice, ah, no, yo quiero. Y engañan a la gente así, la gente se deja engañar. Las estafas telefónicas tienen mucho que ver con eso, con la inocencia, la ingenuidad y el consumir cosas que no, no le sirve a nadie de nada. Usted ve, por ejemplo, yo siempre me recuerdo lo que pasó en San Cristóbal, que a la gente le dijeron, usted coge el dinero para ese viaje que iban a pagar la visa para irse a, a, a España, usted lo mete en una cajita. Y usted le hace un nudito a la cajita y usted se lleva la cajita para su casa. Y la gente fue, llevó su dinero, sus euros, lo metió en una cajita, lo amarró y se llevó la cajita para su casa. Y le dijeron, el viaje es el sábado de la madrugada. Y se llenó el pueblo, el centro del pueblo de gente para viajar a España. Hasta la hija de un oficial de policía estaba ahí que iba a viajar. La fiscal que había en ese momento, una fiscal ayudante también, en su oficina se había ido alguien con el truco de la cajita, y vino un señor, lo montaron a todos en un, en una de estos turísticos, ¿no? Un vehículo eso grande. Y llegaron en el pueblo, atravesaron su pueblo. Y cuando venían entrando a la capital, le dijeron, señores, muy buenos días. Un señor con un, con un maletín, bien, maletín de piel se veía. Muy buenos días, estoy aquí para recoger el dinero. En breve le vamos a entregar a cada uno de sus pasaportes visados. Perfecto. Y fue uno a uno. Echa aquí, cháquete la cajita, cháquete la cajita. En un momentito eh, le, le suministramos eh, los pasaportes. en una El señor hizo un majarete ta, tan, tan, y no lo vieron. Llegaron al aeropuerto y duraron horas hasta que al final lo denunciaron. Yo recuerdo, yo trabajé ese caso. Me dio una pena. Entrevisté familias que habían ahorrado todo su dinero, que hipotecaron su casa para ese viaje y metieron todo ese dinero en una cajita y se lo dieron. El tipo jamás apareció. Fue presa, destituyeron a la fiscal ayudante que había en ese momento y todo. ¿Ustedes quieren una inocencia más grande que esa? Que le llamen por teléfono, si eso se ha dado mil veces, se ha dicho de todos esos trucos y le digan, no, porque usted se acaba de sacar un premio. Si usted ha jugado, ¿cómo usted se va a sacar sin jugar? Si pues usted ha jugado, usted está apostando a algo. Pero esa parte, esa ilusión, es la misma que habita. Yo estaba contando, yo iba por la zona de Cambita, bajando por la parte interior. Y quise hacer un video, lo que pasa es que cuando volví ya no era la misma zona, no sé qué hizo conmigo el buscador y entré a una zona que no me la esperaba. Y eso es, una, eh, una empresa de vender lotería aquí, otra al frente, otra aquí, otra aquí, otra aquí, como en Cabrera, como en San Pedro de Macorís, como en los varios nuestros sembrados, señores, sembrados de bancas, que le llaman bancas, que no son bancas, ¿no? Le dicen bancas para que tú tengas la impresión de que es un banco. El banco tú ahí ahorra, entonces le dicen banca. Pues son estafetas de lotería, de juegos de azar. No le ponen el nombre que es. Y lo ponen así, uno, otro, 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 otro. Es que si yo quiero el cero tanto aquí, no lo encuentro, me voy al frente, me voy al lado. Eso tiene una distancia. Yo pensé que eso se iba a arreglar, porque aquí hubo un libro en la lotería y dijeron que le iban a arreglar. Pues no. Aquí hay más estafetas de lotería, de juego de azar, que escuelas. Eso surge, eso es increíble. Y eso es alguien viviendo del sudor de la gente. ¿Y cómo se motoriza eso? Por la inocencia, por la ingenuidad, por las campañas que le llevan a la gente lo que no es relevante, lo que no es importante. Entonces, es un proceso educativo que va desde la escuela con nuestros hijos, con nuestras familias, hablar de esas cosas. Señores, vamos a mirar las cosas relevantes. Usted sabe lo que es, entres en una cooperativa y ese dinero diario y usted verá cómo le ha cambiado la vida a gente que comienzan a ahorrarlo. Usted sabe de la gente que vive del sudor ajeno. Hay eh, empresas de esas que yo quisiera saber a quiénes pertenecen, porque no importa dónde vayas. Yo dije Cabrera por decir un sitio, porque fui a Cabrera un día y me impresionó la cantidad de estaciones de, de cosas de esa, de vender números. Te vas aquí en Santo Domingo y ya está en las grandes avenidas. Usted ve en las avenidas, aquí en el centro de la ciudad ya abren un huequito así en la esquina entre un edificio y otro, donde está un parqueo, cháquete, y ahí te ponen, banca de lotería. En todos los sitios, eso es inundado por los campos. Hay campos donde no hay escuelas, pero hay estafetas para jugar lotería. Eso es primordial. Han sembrado el país de estafetas para jugar. Y eso va contra, contra la vida de los más pobres. Y hay gente rica que se está haciendo dinero de eso y eso aquí no se regula, ni se regula la distancia. Entonces uno tiene que decírselo a la gente, vamos a atender las cosas que son importantes, a ver los datos que son relevantes. Yo me siento agradecida porque yo no hablo de temas, eh, digamos, virales necesariamente. Y la gente de verdad ha cargado este programa y mire, vamos para los 100 mil. Pero si ustedes eh, deciden... ¿Qué es lo que yo apoyo? Hacer una conciencia, ¿qué es lo que yo apoyo? ¿Qué es lo que yo consumo? Es tan así que, que, bueno, yo vi un señor que produce huevos y produce pollos maltratando a sus trabajadores en un video que se hizo viral, pues yo ni como esos huevos ni como esos pollos. No, pues no. O sea, el dueño de ese sitio que produce huevos y produce pollo y maltrata a trabajadores y maltrata a los vecinos que están en el entorno donde tiene su granja, pues yo no consumo esos pollos en esos huevos. Y si todo el mundo pensara y dijera, no vamos a consumirle sus huevos, no vamos a consumirle sus pollos porque es muy abusador. Entonces vamos a apoyar proyectos específicos. De, de, Si voy al Merca, pregunto, ¿usted es productor? Sí, al productor, el del campo que está vendiendo, mucho mejor que colabores, que cooperes. Y no vayas a regatear con un campesino que te está vendiendo lo que ha luchado, que tú sabes lo que pasa. Y los productos, cómo nos llegan los productos. Un plátano que vale, se lo compran a ellos en 5 o 6 pesos, después a ti te lo venden en 30. ¿Entiendes? Entonces se queda todo en la mediación. Y nosotros tenemos que romper eso. Somos los ciudadanos, nosotros mismos, con esa conciencia. Así que nada, me dio por hablar de estos temas porque son cosas de la vida y yo creo que a veces hay que hablarla. Venía pensándolo. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez. Tengo dos temas más para tratar esta mañana. Volvemos de una vez. Gracias por estar.